Hola, mi nombre es Diana Michelle Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el video de hoy vamos a hablar acerca de la vaginitis, es decir, cuando tienes gran inflamación local, disconfort, te puede dar ardor con las relaciones, te puede dar ardor al orinar por lo inflamadita que está el área. En muchos de los casos puede haber además picazón y prurito cuando está asociado con algún honguito. Entonces hoy vamos a hablar de este tema. Ya en el tema anterior hablamos de la vaginosis, que quiero muy bien que les quede muy clara la diferencia. En la vaginosis hay principalmente un cambio en cuanto al aumento del flujo y hay mal olor, mientras en la vaginitis lo que reina son principalmente los síntomas de inflamación. Mientras que en la vaginosis no suele haber mayor disconfort más que el olor y el cambio en el flujo. En el video de hoy entonces vamos a hablar específicamente de la vaginitis, por qué da, cómo la podemos tratar, qué implicaciones tiene. Vamos a hablar de los tratamientos tanto en embarazada como no embarazada, en las que de pronto ya les ha dado muchas veces que se puede hacer, etcétera. Entonces, si este tema te interesa, quédate en el video. Si de pronto te interesa más saber sobre la vaginosis, fue el video anterior. Si te interesa saber de otros temas de ginecología o de embarazo, recuerda que subo videos cada semana, así que suscríbete a mi canal, activa la campanita para que te notifique YouTube cada vez que subo alguno de mis videos si estés al tanto del tema. Hay que tener en cuenta que hasta el 25% de las mujeres tenemos honguitos en nuestra área genital sin que esto acarree ningún problema. Así que no se trata simplemente de que vayas y te hagas un examen a ver si tienes un honguito, porque puede que de pronto lo tengas, pero desde que no tengas ninguno síntomas ni nada de este malestar que te cuento, no hay ningún problema. Solamente tratamos los casos en los que el honguito realmente nos está tratando algún problema. La vaginitis en la mayor parte de los casos está causada por hongos, pero también puede ser causada simplemente por irritantes o por alergias que tengamos, así que vamos a hablar sobre las dos. Inicialmente voy a empezar por la más común, que suele estar asociada por hongos, por eso suelen ver muchos videos al respecto de la candidiasis vaginal y referente pues a los honguitos en general a nivel genital, qué problemas puede darnos. Tengan en cuenta que hasta el 25% de las mujeres podemos ser portadoras de un honguito sin que esto nos acarree ningún problema, pero el problema está cuando estos honguitos se crecen más de lo usual y entonces nos empiezan a dar estos síntomas de inflamación. En estos casos lo que puedes sentir es uno, cambios en el flujo, no necesariamente una gran cantidad, hay algunas mujeres que sí, en especial en embarazo sí puede estar asociado con una mayor cantidad de flujo, pero no necesariamente. Entonces puede haber un cambio en el flujo, este persiste siendo blanquito pero como con unos grumitos, por eso se le llama como en leche cortada, porque es como si tuviera unos grumitos este flujo. Y las características principales es que puede dar prurito, da bastante picazón, te empieza entonces a inflamar el área. Si tú te miras, puedes estar rojita tanto por dentro como por fuera. Incluso a medida que van pasando los días y no los trates, se puede ir esparciendo la inflamación y afectarte gran parte del área de la vulva. Toda esta parte puede ponerse rojita, haber cambios en la piel, haber estigmas del rascado porque produce bastante picazón, entonces puede producir muchos síntomas también externos e internos. Y a medida que más te inflame, obviamente te va a dar más dolor con las relaciones, o entre más irritada estés, entonces te va a arder cuando orinas, nada más por el contacto de la orina como tal con el área que está tan inflamada. ¿Por qué puede pasar entonces que estos honguitos, que viendo que normalmente pueden estar ahí, causen entonces estos síntomas? Cuando estos honguitos ya se crecen mucho más de lo usual, que puede ser uno vulnerable a este crecimiento, sobre todo uno, por ejemplo, cuando eres diabética no controlada, es como si fueras un poquitico más dulce para el crecimiento de estos hongos. Dos, por ejemplo, en los casos cuando tú utilizas antibióticos de manera prolongada, los antibióticos bajan las bacterias, digamos, las buenas que tenemos en esta área y que nos protegen y pueden producir entonces que haya un desbalance y haya más crecimiento entonces de los hongos. Y yo diría que dentro de los más comunes está algún bajón de defensa que nosotros tengamos que no nos protejan frente a este crecimiento de los hongos. No necesariamente estamos hablando de un VIH, sino que muchas enfermedades pueden producir que nosotros tengamos bajones de defensa, desde una gripa. Sí, pero a veces cuando tenemos el tipo de enfermedad que nos baja las defensas, tampoco después de puede ser una gripa, nos puede dar entonces también esta vaginitis. Y en el caso de las embarazadas, es una población específicamente con mayor riesgo de tener una vaginitis, es por el aumento en los estrógenos. Nuestras hormonas están muy elevadas durante el embarazo
Y estos cambios en las hormonas nos hacen más susceptibles para que estos honguitos crezcan más y por eso las vaginitis son relativamente frecuentes en el embarazo. De entrada le quiero decir a las embarazadas que tienen una vaginitis que no se me angustien mucho. Yo sé que los síntomas son muy molestos, a diferencia de la vaginosis, que sí les dije tantos riesgos que podía haber en el embarazo para el bebé y en general para la continuación del embarazo y efectos posparto y posaborto o lo que sea. En cambio, en la vaginitis puede ser mucho más sintomática para ti, tú la puedes ver como peor, pero en realidad no me acarrea riesgo para el bebé, ¿sí? El bebé y los honguitos se llevan bien, pero el bebé con las bacterias no se lleva bien. Es por eso que en la vaginosis les hice mucho hincapié de la importancia de hacer un tratamiento efectivo. En este caso, el tratamiento obviamente es importante, pero el tratamiento es importante para quitarte los síntomas a ti. Pero no te me angusties de que entonces eso le va a dar algo al bebé, porque no tiene nada que ver, sí, los honguitos no me le hacen nada. Este cuadro es específicamente tuyo, de disconfort para ti. Tú eres la que está maluquita, tú eres la que está con gran inflamación, pero en realidad, por lo menos por el lado del bebé, puedes estar tranquila. Con este cuadro es muy típico que si el médico te ve, pues usualmente te mande tratamiento simplemente con hacerte el diagnóstico así, por clínica. Algunas veces, o por decir sí, lo ideal fuese, pero digamos que no siempre se hace, y es que se mande el examen de confirmación de que tú tienes un hongo, ¿sí? Sería lo ideal, y si se puede hacer, pues bien. Y es que se manda el examen microscópico de lo que es tu flujo para mirar que realmente si tienes un hongo o qué tienes, o si tienes algo más asociado, etc. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Qué medicamentos podemos utilizar? En el embarazo solamente podemos utilizar los tratamientos que son tópicos, lo que son cremas y óvulos. Ya les voy a decir cuáles. En las no embarazadas sí podemos utilizar también el grupo de tratamientos orales o locales también. Les digo es porque a mí me gustan particularmente también los orales, me parecen incluso muy fácil de utilizar, sobre todo porque hay mujeres que les disgusta el uso de las cremas o de los óvulos o de pues los tratamientos locales, a veces no les gusta o entonces me los hacen mal porque no me utilizan bien el aplicador. En el caso de que se utilice crema, a veces no me utilizan la dosis completa del aplicador, que como les expliqué en la vaginosis, tiene que utilizarse el tubito completo, que se utiliza este es para poderlo introducir bien hasta adentro, entonces tengan en cuenta que si no utilizamos la dosis que es, muchas veces por eso puede recurrir. Entonces yo en esos casos por eso tiendo más a mandar incluso el tratamiento oral que el local. Tener en cuenta que como en este el cuadro es muy significativo en cuanto a los síntomas, si escogemos el tratamiento local se actúa un poquitico más rápido. En el oral puede demorarse 1 o 2 días en tu sentir la mejoría, mientras en el local usualmente el mismo día que tú inicias el tratamiento te vas a empezar a sentir mejor. Sí, por eso muchas veces cuando yo mando el oral, a veces puedo mandar alguna cremita también local para disminuir los síntomas mientras el oral actúa. Y digamos otra ventaja del tratamiento local versus el oral es que en el oral pueden llegar a dar sí más reacciones adversas, sobre todo gastrointestinales, molestias estomacales, no en todas las mujeres, pero pues sí en algunas, entonces por eso hay que tenerlo en cuenta mientras el local, digamos que lo maluquito sería ya la sensación como tal que puede darse a nivel local de sentir esa cremita o el óvulo que a algunas les puede molestar, pero si la mayoría realmente está como con los síntomas tan molestos, antes van a sentir un gran alivio con los métodos locales. Entonces, tanto oral como local puede ser efectivo por igual, ya simplemente es como que escojan, obviamente las embarazadas sí no les doy de escoger porque esta sí tiene que ser local, pero de resto en las no embarazadas sí pueden escoger cualquiera de los dos ya a gusto de cada cual. El tratamiento oral más usado se llama fluconazol. Este es relativamente fácil porque solo una tabletica viene por 150 miligramos. El fluconazol es relativamente económico a nivel mundial, entonces es fácil. Es solo una pastillita que se toma dosis única y en 1 o 2 días ya vas a sentir la mejoría. Se puede utilizar más dosis en los casos complicados. ¿Qué es entonces un caso complicado? Un caso complicado es uno, cuando tú ya has tenido muchos episodios antes, digamos más de 3 en el año, se considera ya que entonces este no es un caso así de sencillo, hay que ponerle mucha más atención porque si no vas a estar de infección en infección, ¿cierto? Entonces, eso sería una categoría para complicado. Dos, de acuerdo a tus síntomas, si realmente vemos que el cuadro es muy, muy marcado, tú estás muy sintomática y de verdad pues se te ve la inflamación muy severa,
también te categorizamos en complicado y utilizamos la dosis mayor, que son tres pastillas, una cada 3 días durante tres dosis. Entonces, una hoy, otra a los 3 días y otra a los otros 3 días, porque el fluconazol dura la acción durante 72 horas, entonces son tres pastillas, ¿sí? Y en otras mujeres, en los que también lo categorizamos como complicado, es en las mujeres que tienen alguna enfermedad de base que les hace tener las defensas muy bajitas. Por ejemplo, si eres una mujer diabética mal controlada, ya de por sí las infecciones en ti son más severas. O si tienes algún grado de defensa bajita, como por ejemplo en el caso del VIH. Entonces, en esos casos utilizamos el fluconazol hasta por 3 días. Entonces, si es un caso así, normalito, casual, solamente es una sola pastillita. Si es un caso complicadito, ya utilizamos tres pastillitas, una cada 3 días, ¿sí? Con este fluconazol, la tasa de éxito o de eficacia del tratamiento es del 90%. No se tiene que tratar a la pareja. Ahí hay algunas que me dicen, es que mi pareja siente, le da muchos síntomas o tal cosa. Lo que pasa es que cuando en ellos les da síntomas, es más a la sensibilidad que ellos pueden desarrollar al hongo, pero a ellos no les afecta como a nosotras. Si a ellos los tratamos y no te tratamos a ti, el problema va a persistir, entonces por eso ellos no se tienen que tratar, a la que hay que tratar es a ti. Si a ti te tratamos, entonces a él le va a dejar de molestar porque tú ya no lo tienes. Entonces, aunque él tenga síntomas, usualmente no le mandamos tratamiento a él, sino que te tratamos a ti nada más. Para las que prefieren entonces no el oral, sino que quieren el tópico, en estos casos con los que escogen local o que por ejemplo están en embarazo y entonces no pueden utilizar el local, los tratamientos que podemos utilizar son el clotrimazol, el miconazol y el terconazol. En embarazadas principalmente los primeros dos, el clotrimazol y el miconazol. Entonces estos medicamentos vienen en cremita, vienen en óvulos y los podemos utilizar cada noche, ¿sí? Bien utilizado, por favor, el aplicador se utiliza en la crema, bien hasta adentro y durante 7 noches. En las embarazadas solemos mandar 7 noches, a veces en las no embarazadas te los pueden mandar solo por 5 días. Entonces, así depende de lo que tu médico considere y del cuadro como tú lo tengas. Hay veces que mandamos menos días, pero usualmente sí tendemos a mandar por lo menos 5 días. Y en las embarazadas, sí, siempre 7 días, porque en las embarazadas las defensas están menores, los estrógenos no nos están colaborando, así que hay más riesgo de que vuelva y nos dé y vuelva y nos dé, así que hacemos tratamiento siempre de 7 días. E incluso en los casos en que ya nos ha dado antes o que vemos que el caso está más severo, utilizamos hasta los 14 días. Se pueden a veces utilizar los dos tratamientos. Por ejemplo, si tú te vas a tomar el oral, pero tú dices, no, mientras tanto voy a utilizar porque quiero que me funcione ya. Puedes utilizar el local durante los 2 primeros días mientras el oral funciona. Las embarazadas no pueden tomar el oral. Como les dije, la tasa de éxito de estos tratamientos es aproximadamente del 90%, pero resulta que hay hasta un 10% que no le sirven, no le sirvió y siguió igual. En estos casos, la alternativa que podemos utilizar tanto en embarazadas como no embarazadas se llama nistatina. Esta usualmente viene en óvulos que podemos utilizar. La idea es que estos óvulos se utilicen durante 14 noches. Esta sí no se debe utilizar menos tiempo, esta tiene que ser durante 14 noches. Entonces, esta es para los casos en que no nos sirvieron los anteriores tratamientos. Sé que en el mercado pueden encontrar otros tipos de tratamientos, como por ejemplo el ketoconazol, el itraconazol. Esos son, digamos, yo le digo un fluconazol más caro. Pero pues en realidad, si tú tienes, pues si te mandaron ese tratamiento, listo, sirven igual que el fluconazol, simplemente que para mí son un poco más caros y es como lo mismo, ¿sí? Y eso que ni tan lo mismo, porque a largo plazo es mejor el fluconazol cuando lo utilizamos por más tiempo, porque no me tiene efectos a nivel de tu hígado ni nada. Mientras que, por ejemplo, en los casos recurrentes en que utilizamos más medicamento durante más tiempo, no podemos utilizar ni ketoconazol ni itraconazol, porque estos ya habría que hacerlos con cada 3 meses control de tu hígado. Entonces, estos pueden tener algún grado de toxicidad si lo utilizamos a largo tiempo, cosa que, por ejemplo, en el fluconazol no pasa. Entonces, no piensen que lo barato no es bueno, ¿sí? El fluconazol es más barato, pero todos los estudios están hechos con él y es verdad que algunas entonces no les sirva y entonces tenemos otras alternativas como la nistatina o incluso
usualmente a la que no le sirve el fluconazol tampoco le va a servir el itraconazol y el ketoconazol. Usualmente ya tenemos que utilizar ese otro grupo de medicamentos como la nistatina, por ejemplo. Y esto de que a algunas no me le sirva el fluconazol es porque, aunque la Candida albicans es la más común, causa el 90% de los casos, hay un 10% de los casos que es causado por otro hongo que se llama la glabrata. Pues es un nombre raro, no interesa. Lo que me interesa es que sepan que hay un grupo que no está causado por la más común, que es la que ustedes escuchan por allá, y es que tengo una Candida albicans. Entonces, cuando no es esa, sino otra, el fluconazol no va a servir. Entonces, ni el ketoconazol ni el itraconazol. Entonces, en esos casos solamente va a servir la nistatina. Y afortunadamente esta puede ser usada tanto en embarazada como en no embarazada. Ahí lo único que les digo es porque es 14 días en lugar de, digamos, los usuales 7 días que utilizamos con los otros. Para aquellas mujeres que de pronto tienen muchas, muchas, muchas veces esta candidiasis, nosotros les llamamos recurrentes cuando tenemos más de 4 episodios en el año. ¿Por qué? Porque es relativamente frecuente que pase sin que tú seas una mujer anormal que te den hasta 3 episodios en el año, ¿sí? Pero ya cuando se pasa de esto y ya te están dando 4 o más episodios en el año, ya se considera una candidiasis recurrente o una vaginitis recurrente. Entonces, en estos casos se tienden a hacer tratamientos más prolongados. Si por ejemplo, si quieres utilizar el fluconazol, se utilizan las mismas 3 dosis que dije antes, pero después de eso puedes utilizar una pastillita semanal por meses, digamos 4 o 6 meses. Incluso he tenido mujeres que han tomado eso hasta por un año, sin tener ninguna repercusión pues en tu cuerpo, ni nada, pues lo único es que no te vayas a embarazar, porque el fluconazol puede estar asociado con aborto, pero digamos que para las mujeres pues que es una alternativa en lugar de andar de pronto de vaginitis en vaginitis, porque hay para mujeres en que esto es horrible y se la pasan de uno en otro a pesar de que tomen las medidas de prevención que les decimos. Se pasan a veces de vaginitis en vaginitis. Siempre tener en cuenta que hay que confirmar que sea por hongo, porque si es que es una vaginitis irritativa o de alergia, pues no va a servir, porque no tienes un hongo, tienes es una alergia o una irritación. Ya vamos a hablar de eso. Durante el tratamiento, pues la mayoría no les recomiendo que tengan relaciones. No es que no se pueda, pero es que de todas maneras, si esa área está tan irritada, tan inflamada, pues sí recomiendo que la dejen descansar unos días. Entonces aprovechen el tratamiento para que esa área no, que está tan inflamada, no me la traumaticen más. Pues obviamente, si no estás tan, tan irritada, no es que no se pueda. Sí se puede, pero pues es como recomendable dejar también descansar y que el medicamento actúe durante esos días. En el caso de que estés lactando, prácticamente todo se puede utilizar. Puedes utilizar el fluconazol, puedes utilizar los locales, puedes utilizar la nistatina. Incluso la que más suelo mandar yo es la nistatina, porque el fluconazol sí se ha demostrado que se excreta por la leche, aunque no le hace nada al bebé. Entonces, usualmente uno tiende a utilizar más lo que ni siquiera se excrete, pues que no tenga ningún problema. Así los estudios hayan mostrado que no pase nada, pues yo tiendo a no dar fluconazol en la lactancia. No pasa nada si de pronto ya te lo mandaron, no pasa nada. Los estudios no han demostrado que pase nada, sino que pues como que sí se excreta en la leche, entonces prefiero como que mientras se pueda, que no le pase del medicamento al bebé, así no le haga nada. Entonces, si dan en la lactancia, la nistatina o lo que son los tratamientos ya locales que les hablé, ya sea en óvulo o en crema. Ahora, el otro grupo de las vaginitis es cuando tienes el mismo cuadro, ¿sí? Es exactamente igual. Usualmente lo que cambia es que de pronto el flujo no tiene esos grumitos, sino que, pero la inflamación y los síntomas son completamente iguales, pero resulta que en el examen nada, no te sale que tengas hongos, te mandan cosas para los hongos y no te sirven. Solamente de pronto la crema como que te calma, pero es como una sensación de que te calmaría cualquier crema, pero que no te está mejorando nada. En esos casos, lo más común es que no sea entonces por un hongo, sino que sea porque estás irritada o tengas una alergia a algo. En estos casos hay una gran cantidad de cosas que nos pueden producir irritación alérgica y alergias, y hay muchas, y las mujeres en general, o sea, somos diferentes, ¿no? Lo que a una le puede caer mal a otra no, o viceversa. Entonces, por ejemplo, hay quienes utilizan los protectores y no les da absolutamente nada. Cuando me dicen, es que yo puedo utilizar protectores, pues
Si a ti no te da nada, tú los puedes usar. Pero hay muchas mujeres que los protectores les da alergia, en especial los perfumados, más lo que viene con fragancias es muy dado a dar alergia. De pronto no desde la primera vez, pero a medida que los empiezas a usar en un tiempo, te puede empezar a dar. Entonces no lo notas de pronto desde la primera, pero a medida que lo usas con el tiempo, sí. O por ejemplo, dependiendo de las toallas higiénicas que utilices o los tampones, también si notas que más te dan esos días, puede ser asociado a eso. O a veces los jabones, jabones con fragancias, jabones que de pronto utilizas con un pH no neutro, sino que utilizas con otro tipo de pH, te puede alterar también, te puede dar alergia, o sobre todo las fragancias del jabón o los químicos que pueda traer el jabón te pueden alterar. Si tú usas algún tipo de desodorante vaginal, si usas algún tipo de polvo, no sé, es que hay muchos materiales a los que podemos exponernos y que nos puede dar alergia o irritación. Es tan así que muchas son alérgicas al látex, a los preservativos, al semen. Entonces, hay veces en que tú identificas qué es lo que te irrita y otras veces en que tú no tienes la menor idea de qué es. Entonces, si puedes hacer algunos cambios en tus patrones o si miras qué fue lo que de pronto últimamente cambiaste, desde cuando tú estás así, qué cambiaste, pues de pronto lo puedes encontrar. Pero para aquellas que nada y pues están con esos síntomas, ¿qué podemos usar? Entonces, lo primero, listo, descartamos que no tenemos hongo. Entonces, en el examen nos sale, no, no tenemos hongo, no tienes flujo así con lechita cortada. En el examen físico, prácticamente casi no tienes ni flujo ni nada, pero tienes una gran, gran, gran inflamación. Entonces, en este caso podemos utilizar las cremas antiinflamatorias, solo traen antiinflamatorios como tal y vienen específicamente para el área genital. Las cremas, digamos, las más suaves con las que que solemos empezar en estos casos son cremas que traen hidrocortisona y la triamcinolona. Estos son como los más utilizados y se pueden utilizar por 2 y hasta 4 semanas seguidas en el cuadro inicial. Y mientras eso, a ver, tratar de identificar cuál es el alergeno, cuál es el irritante que nosotros tenemos para tratar de quitarlo. Cuando se identifica, pues fantástico. Pero para las que no lo han identificado, tener en cuenta que entonces ya hay unos que podemos utilizar por más largo plazo, pero nunca todos los días. Ya después de un tratamiento inicial, la idea no es quedarnos con eso todos los días, sino utilizarlo lo menos posible. Digamos que lo máximo sería día de por medio, 14 días en el mes es el máximo que se deben utilizar estas cremas. ¿Por qué? Porque estas cremas pueden producir como una atrofia de la piel, como si te la volvieran viejita. ¿Sí? Si tú lo usas crónicamente, estos antiinflamatorios a este nivel, eso puede producir como que la piel se ponga deshidratada y feíta. Entonces, esa tampoco es la idea, que por allá nos pongamos todas feítas, ¿no? Pero obviamente tampoco es la idea que tú estés inflamada, irritada, no puedas tener relaciones ni nada, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando tenemos un cuadro inicial así de gran inflamación y todo, tratamos con estos antiinflamatorios y ya luego pues los utilizamos solamente en los momentos necesarios, en que de pronto, digamos que siempre te da cuando utilizas las toallas cuando tienes el periodo y no puedes cambiar las toallas, no sé. Entonces justo después del periodo lo puedes utilizar por unos días y luego ya no tener que utilizarlas más. Hay algunas cremas que incluso utilizamos en los casos más severos, que son pues como digamos más fuertes y que estas pues tampoco las podemos utilizar por largo tiempo, que son por ejemplo el clobetasol. Esta es un poco más fuerte, actúa un poco más rápido para los casos más severos, pero tampoco la podemos utilizar pues por un tiempo prolongado, por lo menos no así tan seguido, sino solamente digamos que a mantenimiento. Luego, si no hemos encontrado cuál es el irritante o el alergeno, la podemos utilizar 2 veces a la semana o algo así. Y la otra también que es fuertecita sería la betametasona. Entonces, el clobetasol y la betametasona también se pueden utilizar en los casos digamos más severos. Y en los casos más leves tenemos la hidrocortisona y la triamcinolona. Estos son antiinflamatorios, son corticoides antiinflamatorios, pero que se recomiendan no utilizar a largo plazo porque producen una deshidratación de la piel y como que te la ponen atrófica, es que no les sé decir la palabra así, como viejita. Y estos se utilizan en los casos en que sea por factores irritantes o de alergias, pero obviamente lo ideal sería encontrar qué es, cuál es el problema, qué soy alérgica, ¿sí? Soy alérgica al semen, soy alérgica a tal jabón, ¿sí? Entonces, usualmente hay algún irritante. Pero esta sí es una situación en la que muchas veces nos encontramos y a veces veníamos tratando un hongo hace años, pues, y nada, ese hongo vuelve y vuelve y vuelve y realmente la mujer ni siquiera tiene un hongo y lo que tiene es una alergia. Entonces se trata muy diferente, el fluconazol o el clotrimazol, eso no le va a servir. De pronto dicen, ah, sí, es que yo me echo clotrimazol, la cremita ahí, y pues mientras me la echo me calma, pero apenas no me la echo, sigo igual, claro, porque la crema como tal hace la acción como de enfriar ahí un poquito, de hidratar ahí un poquito, pero una vez
la crema ya se quita de ahí, pues no, en realidad no está tratando nada, te podrías echar cualquier crema entonces. Entonces, por eso se deben de utilizar las antiinflamatorias específicamente en estos casos. Bueno, creo que eso es todo en cuanto a la vaginitis. Espero que les haya quedado claro los tratamientos en embarazo, en no embarazo. Recuerden ver también el video de vaginosis para que aprendan a diferenciar bien la vaginitis de la vaginosis y no se me hagan tratamientos mal, va tratando una con lo de la otra. Entonces espero que así queden mucho más educadas frente al tema. Mi idea no es tanto de que se automediquen con esto. La idea es que tú vayas donde tu médico, pero las conozco y sé cómo son de automedicadoras. Entonces si se han de automedicar, por favor háganlo bien. Listo, entonces espero haberlas ayudado en cuanto a eso. No es más, sigan viendo más de mis videos. Espero que aprendan mucho. Chao, que estén muy bien.